Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y delante de sus ángeles el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el predicador reverendo yerogli antes de creer en el señor sufrió por siete años de diversas enfermedades pero un día tuvo un encuentro con dios y fue sanado de todas sus dolencias desde ese momento empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el Señor amonestó severamente a la iglesia en Sardis, diciéndole en la parte final de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 lo siguiente tienes nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras, parecían vivos, es decir, venían a la iglesia y aparentaban vivir una vida cristiana diligente, pero en realidad estaban muertos espiritualmente. Hermano, Dios mira el corazón de cada uno, no importa lo bueno que exteriormente aparente ser, si no cambia su corazón y su mente, Incluso si asiste a la iglesia, su fe no será verdadera ni estará viva. A través de los siete espíritus, el Señor mide la fe de cada uno en forma minuciosa. Por eso puede juzgar a todos sin el más mínimo error y también podrá decidir si va a responder o no a sus oraciones en base a la medida de estos siete espíritus. Los siete espíritus observan las diferentes áreas o parámetros espirituales y luego, en forma justa, miden los diversos aspectos que incluye la fe. Por ello, siempre debe examinar sus acciones pasadas y comprobar su fe en cada uno de estos campos. Hoy continuaré compartiendo de estos siete espíritus. Por cierto, no debe pensar que cuando digo siete espíritus eso quiere decir que el número real de los espíritus de Dios es siete. No crean que hay un primer espíritu, un segundo espíritu, etc. El número siete significa perfección y totalidad. Y eso se refiere a la perfección de Dios. Los siete espíritus representan el corazón de Dios. Cuando los espíritus evalúan cada aspecto o área, lo hacen en forma completa y perfecta, sin el más mínimo error o equivocación. Por ello, la Biblia se refiere a ellos como los siete espíritus. Ya he mencionado que los siete espíritus son como una escala que mide, de acuerdo a ciertas normas, las respuestas a las peticiones de su oración. A fin de responder o no a las oraciones, los siete espíritus miden siete áreas o aspectos espirituales. Por supuesto, estos siete espíritus miden todo, el corazón, la mente y el comportamiento. Sin embargo, estas áreas se pueden clasificar en siete campos. Estos son la fe, la oración, el gozo, el agradecimiento, guardar los mandamientos, la fidelidad, y el amor. En la prédica pasada ya nos hemos referido a la fe y a la oración. Hoy continuaré explicando el resto de ellos. El tercer aspecto que miden los siete espíritus es el gozo. Estimado público, el gozo es una de las evidencias más importantes que poseen los hijos salvos de Dios. Son salvos del infierno, que es la muerte eterna. Ahora tienen vida eterna en el cielo. Me pregunto, ¿cómo no podrían estar gozosos por ello? Antes de conocer al Señor, vivían una vida llena de tristezas, lágrimas, dolor, preocupaciones y muerte. Vivían sin gozo. Sin embargo, después de aceptar al Señor y recibir el Espíritu Santo y convertirse en hijos de Dios, Viven una vida plena de esperanza por el cielo, en el amor y la gracia de Dios. Es natural, entonces, que estén llenos de gozo. Algunos pueden decir que han sido felices incluso antes de conocer a Dios, pero me gustaría preguntarles si esa alegría era verdadera. Eran felices únicamente cuando había algo por lo cual estar alegres. No obstante, esa alegría podía desaparecer en cuanto la situación cambiara y generalmente eso sucedía cuando enfrentaba dificultades y pruebas. Había alegría solo cuando las cosas marchaban bien. Sin embargo, ese regocijo era condicional y cambiaba en función de las circunstancias. No obstante, el gozo espiritual en el Señor es permanente no depende de la situación o condición externa. Es el gozo que viene de lo profundo de su corazón, porque tiene la plena seguridad de tener vida eterna, la cual no cambiaría por nada, y también porque está lleno de la esperanza por el reino de los cielos. Por cierto, podrá sentir de vez en cuando tristeza, espiritualmente hablando por las almas y por el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, la alegría que viene de lo profundo de su corazón jamás desaparecerá. Así como los miembros de la iglesia primitiva morían con gozo siendo mártires cuando los arrojaban a los leones, ese gozo era y es una evidencia que muestra que uno es hijo de Dios. Y, asimismo, Representa el aroma que distingue a los cristianos. Además, esa alegría será una prueba que usted tiene fe. Y como tiene una firme fe en Dios y cree que Él responderá a sus oraciones, podrá regocijarse independientemente de la situación por la que esté atravesando. A los que tienen esta clase de fe, Dios les responderá y cuando vienen para que ore por ellos, tendrán un aspecto diferente, no importa lo dura de la situación, sus rostros no reflejarán preocupación ni ansiedad, vendrán resplandecientes de alegría, como tienen la plena seguridad que sus problemas se resolverán por la oración de fe, tendrán ese gozo que brota del fondo de su corazón, y después, con toda seguridad, darán testimonio del milagro que han recibido. Sin embargo, entre los que se supone deben tener fe, hay quienes han perdido ese gozo espiritual. Tal vez puedan sonreír por fuera, pero esa sonrisa no será verdadera. Es decir, no saldrá de su corazón. Esto se debe a que su amor y fervor por Dios ha desaparecido y su fe se ha enfriado. O también porque ya no siguen la dirección del Espíritu, sino que han vuelto sus ojos a las cosas del mundo y por ello han levantado un muro de pecado entre Dios y ellos. Cuando esto sucede, entonces el gozo espiritual también se irá. Parecerá que tienen fe e incluso podrán ocupar una posición de liderazgo. No obstante, cuando oran, la respuesta a su petición no vendrá rápido. No han alcanzado la medida de los siete espíritus, ya que no tienen el fruto del gozo de acuerdo a su nivel de fe. Hermanos en Cristo, el gozo viene de la paz. Cuando está en paz con Dios, con su prójimo y consigo mismo, el Espíritu Santo le dará paz y en forma natural el gozo brotará de su interior. Si está en paz con Dios, es decir, si no hay un muro de pecado que lo separe de Dios, el gozo de su corazón no desaparecerá. Si su corazón está en paz, estará en paz con los demás y se regocijará y dará gracias todo el tiempo. Eso significará que está en paz con Dios. En otras palabras, que vive de acuerdo a su palabra. Y también quiere decir que estará en paz con los demás, sin importar quienes sean su prójimo, sus hermanos en Cristo, sus colegas en el trabajo o su familia. Asimismo, deberá estar en paz consigo mismo. No debe haber conflictos en su interior. Si hay lucha en su corazón, si su mente está puesta en las cosas carnales, eso estará constantemente en conflicto con la mente que busca lo espiritual. Si su mente deja de estar enfocada en lo carnal y obedece solo al espíritu, entonces habrá paz en su corazón. Si es así, podrá tener gozo todo el tiempo, tal como Dios dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, que cita: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí podrá tener este gozo porque su corazón estará en paz todo el tiempo. No habrá conflicto interno entre la verdad y la mentira. Se habrá despojado de la falsedad y de toda forma de maldad y vivirá todo el tiempo de acuerdo a la palabra de Dios. Por ello, estará en paz con Dios. Si vive en la verdad y en la luz, como Dios es luz, tendrá comunión con Él. Y cuando le diga que lo ama, esa será una expresión sincera y verdadera. Al estar en paz con Dios, podrá estar en paz con todos, sin importar quiénes sean. Una vez que logra tener paz en su corazón, le pregunto, ¿a qué lugar irá en el cielo? Por lo menos irá al tercer reino de los cielos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice sobre esto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra de Dios es verdadera y exacta. Todo versículo es exacto. Si busca la paz con todos y la santidad es que ya está en el nivel del Espíritu o del Espíritu perfecto. Por eso podrá llegar a la nueva Jerusalén o al menos al tercer reino de los cielos. Se los explicaré de nuevo. Es importante, así que por favor presten atención. Cuando el amor y el fervor por Dios desaparecen y la fe se enfría, o cuando no sigue la dirección del Espíritu, sino que busca lo mundano y levanta un muro de pecado entre Dios y usted, entonces su gozo espiritual también se desvanecerá. Perderá ese primer amor por Dios. Cuando tiene este primer amor, vivirá por la palabra de Dios, orará y se esforzará por crecer espiritualmente. Por eso tendrá paz en su corazón, paz con Dios y paz con los demás, y estará lleno de gozo y de agradecimiento. Incluso si es un nuevo creyente, sus oraciones serán respondidas. Volviendo al mensaje, algunos parece que tuvieran fe. Y por eso se les ha nombrado líderes. Pero cuando oran, sus oraciones no son respondidas o pasa mucho tiempo para ello. Esto es porque ya no tienen gozo espiritual en su corazón y ya no buscan la paz. No han aprobado la medida de los siete espíritus porque ya no tienen el fruto del gozo conforme a su nivel de fe. Querido público, repito, el gozo viene de la paz. ¿O acaso cree que puede tener gozo si no tiene paz en su corazón? El verdadero gozo nace cuando hay paz en su corazón y eso hará que su rostro se llene de alegría. Cuando está en paz con Dios, con su prójimo y consigo mismo, el Espíritu Santo le dará paz y el gozo, en forma espontánea, se exteriorizará compruebe usted mismo si se regocija y da gracias en toda situación o si se preocupa y está ansioso, si está siempre lleno de gozo en toda clase de circunstancia ayer, hoy, hace unos meses y si además está agradecido por todo, entonces complacerá al Espíritu Santo. Hermano, usted es el que debe buscar la paz consigo mismo, con Dios, y con todos los demás. Entonces el Espíritu Santo se agradará en usted y le dará gozo. Ese gozo que nadie, ni el diablo ni Satanás, se lo podrán quitar. Y como el Espíritu Santo le dará paz, usted desbordará de gozo. Reitero, si está en paz con Dios, en otras palabras, si no ha levantado ningún muro de pecado ante Dios, el gozo en su corazón no va a desaparecer. Si no tiene gozo en su corazón o si su gozo está desapareciendo gradualmente, se quedará dormido durante el servicio o durante la oración. No adorará a Dios en espíritu y en verdad. Y eso significará que no tiene gozo en su corazón ni está en paz con Dios. No podrá agradar al Espíritu Santo. Estará viviendo en la mentira o amará las cosas del mundo y naturalmente ya no tendrá gozo. Por favor, examínese y vea si está pasando eso en su vida cristiana. Pregúntese, ¿por qué antes vivía lleno de gozo y ahora ya no lo hace? Antes amaba a Dios, amaba a su pastor y anhelaba escuchar la palabra, pero ahora... ¿Por qué ha perdido ese primer amor? Si mira su pasado, la respuesta será obvia. Volvió sus ojos al mundo, dejó de orar, y como dio pie a la lujuria de los ojos, a los deseos de la carne, entonces el orgullo de esta vida entró en usted y dejó de orar. Y luego, poco a poco, perdió su gozo y la falsedad entró en su corazón. Y por esa lucha entre la verdad y la mentira que hay en su interior, hay angustia y aflicción en su corazón. Les pido algo, hermanos. En este momento, examinen su vida cristiana. Compruebe si ha levantado o está levantando un muro de pecado entre Dios y usted. Si es así, espero que en este mismo instante lo derribe para que así pueda recuperar el gozo que ha perdido. En cuarto lugar, los siete espíritus miden su acción de gracias, es decir, su actitud de agradecimiento. Junto con el gozo, la gratitud es otro fruto que evidencia su conversión en un hijo de Dios. Hermano, si tiene al menos algo de fe, podrá estar agradecido en cualquier circunstancia. No podrá dejar de hacerlo si recuerda la gracia que ha recibido. Al ser salvo, usted estaba yendo camino del infierno, pero ahora, por gracia del Señor, tiene vida eterna en el cielo. ¿Cómo no podría estar agradecido por ello? Más aún, este Dios de amor ahora es su Padre y lo está guiando paso a paso en su vida. Si cree esto, entonces estará agradecido en cualquier situación. Si es un hijo de Dios, deberá estar siempre agradecido aunque no haya razón aparente para estarlo. En efecto, en el curso de su vida cristiana, su fe deberá crecer y asimismo los motivos de su agradecimiento deberán aumentar. Por ello, su actitud de agradecimiento deberá ser constante. Si es agradecido solo cuando hay algo por lo cual serlo y se queja, o tiene una actitud de desagrado o de mala gana cuando enfrenta alguna situación difícil, entonces déjeme decirle que no tiene nada de fe. Si cree en Dios y da gracias en oración, incluso si enfrenta un problema, Dios escuchará su oración de agradecimiento y obrará para bien. Les cuento algo, después de aceptar al Señor Jesucristo, nunca... En estos últimos 34 años he dejado de estar agradecido a Dios por todo y en todo. Incluso cuando estaba atravesando por una situación financiera bastante difícil o al enfrentar diversas pruebas no fáciles de superar por medios naturales, mi corazón nunca dejó de estar agradecido. Cada vez que mostraba esta fragancia de acción de gracias de un corazón agradecido, Dios se complacía en mí y respondía a mis peticiones. Por eso siempre les pido, por favor, confíen en la palabra de Dios, tal como cita Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y así, vivirán una vida plena de agradecimiento. Aquel que puede agradar a Dios dando gracias en todo, independientemente de la situación que lo rodea, ese será un hombre sabio y bendecido. Hermanos, al escuchar este mensaje, les pido que comprueben si en realidad han puesto en práctica estos principios en su vida. Pregúntese, si vive por la palabra, ¿Acaso su oración no será respondida? La palabra de Dios es absolutamente verdadera y exacta. Si vive una recta y correcta vida cristiana que agrada a Dios, seguramente sus oraciones serán respondidas. Si su alma y su espíritu han prosperado, entonces usted lo sabrá. Ahora bien, tal vez me diga que ha sido fiel a Dios. Y ha orado sin cesar. Le pregunto entonces, ¿por qué sus oraciones no han sido respondidas? ¿Por qué no ha recibido bendición financiera? Hay una razón. Usted dice que ha sido fiel, pero no vive de acuerdo a la palabra. Más bien, vive en el pecado. Hace lo que Dios aborrece y desobedece su palabra. Le pregunto, ¿cómo puede esperar entonces? que Dios responda a sus oraciones si vive de esa manera. ¿Quién provocó el problema? ¿Quién ha roto la promesa? Es usted quien la rompió, no Dios. Dios ciertamente mantiene su promesa. La quinta área que miden los siete espíritus es guardar u obedecer los mandamientos. En la Biblia hay preceptos que nos mandan hacer algo, no hacer lo otro, guardar y obedecer algo y desechar aquello. Entre ellos, los diez mandamientos son un resumen de todos los mandamientos de la Biblia. Por eso, si aprueba esta medida de los siete espíritus de guardar o cumplir con estos diez mandamientos, sus oraciones serán rápidamente respondidas aun cuando usted mismo se llame Hijo de Dios, si no vive de acuerdo a su palabra y más bien vive en el pecado como la gente del mundo y hace lo que está en contra de la voluntad de Dios, entonces Dios simplemente no responderá sus oraciones. Por cierto, obedecer los mandamientos es una prueba que usted ama a Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 señala al respecto. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Si realmente ama a Dios, sus mandamientos no le serán molestos. Incluso en un sentido natural, usted trataría de hacer todo lo que pudiera por alguien a quien verdaderamente ama. Ahora me dirijo a los casados. Piensen por un momento en sus días de novios antes de casarse. ¿No eran felices entonces? ¿Acaso no le decía a su futura esposa que no podía vivir sin ella? ¿Y el día del matrimonio no fue el día más feliz en la vida de ambos? No le importó si sus padres estuvieran o no de acuerdo con su matrimonio. Aún así se casaron y fueron felices. Formaron una familia y tuvieron hijos. Su amor debería haber crecido. Si hubiera sido amor espiritual, debería haber aumentado con el tiempo y ahora deberían ser aún más felices que al principio. Igual sucede en el ámbito espiritual. Si realmente cree en Dios y lo ama, guardará con gozo sus mandamientos. Sobre todo, pondrá en práctica los diez mandamientos. Incluso si obedece los mandamientos, lo importante es con qué corazón lo hace. Es decir, si lo hace por amor o por obligación. Cuando un nuevo creyente guarda los mandamientos, Dios reconoce eso como fe. Pero si los que ya son cristianos por mucho tiempo los obedecen a regañadientes o solo por una cuestión de interés, entonces no se podrá decir que está guardando los mandamientos y eso no se le contará como verdadero amor. Si realmente ama a Dios, sus mandamientos no le serán gravosos, más bien los obedecerán sin sentirse agobiados por ello. No lo harán por obligación o a la fuerza. Si los guardan con gozo, entonces eso será un acto de verdadero amor. Ahora bien, en lo que respecta a las ofrendas, Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 señala lo siguiente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una pregunta. ¿A quién ama Dios? Dios ama a aquel que da sin quejarse, sin renegar ni por obligación. Es decir, Dios ama al dador alegre y además deberá dar lo que le ha prometido a Dios. Si bien la cantidad no es lo primordial, si lo hace a regañadientes o por necesidad, me pregunto, ¿cómo cree que esa ofrenda subirá como aroma grato a Dios? Cuando se ofrecía sacrificios a Dios, el Señor percibía el aroma. Sin embargo, si lee cuidadosamente la Biblia, podrá ver que Dios olía el aroma del sacrificio solo de los justos como Abraham y Noé. Dios huele el incienso de su corazón. Los padres de la fe ofrecían con todo su corazón sus ofrendas a Dios. Y esto es lo que Dios busca. Tal como menciona Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 que dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Sí, había quienes llegaban incluso a ofrecer sus vidas por amor a su prójimo. Hermano, si dice que en verdad ama a Dios, ¿por qué le causa molestia obedecer sus mandamientos? Los animo en el nombre del Señor a que vivan una vida cristiana plena de gozo de acuerdo a la palabra de Dios. Y si realmente aman a Dios, obedezcan sus mandamientos. Si de esta manera guarda sus mandamientos, eso demostrará que es un hijo de Dios que confía y ama al Señor, y de acuerdo a la medida de los siete espíritus, sus oraciones serán rápidamente respondidas. En sexto lugar, los siete espíritus miden la fidelidad. Los siete espíritus miden la fidelidad con la que cumple su ministerio o servicio en la iglesia, sea como líder, diácono, anciano, ujier, siervo o hijo de Dios. También miden cuánto valora su cargo de líder de grupo, de célula, de distrito, de zona o cualquier otro puesto que desempeñe en la iglesia y su puntualidad al cumplir ese servicio. Sin embargo, si solo es fiel en sus responsabilidades hacia Dios, entonces no podrá decirse que usted tiene una fidelidad perfecta. Debe ser fiel no solo en su servicio en la iglesia, sino también fiel en su trabajo y en su hogar. Entonces podrá tener una fidelidad perfecta. Deberá ser fiel en Cristo, en cualquier responsabilidad que le asignen, sea como esposo, esposa, hijo o padre. En caso que deba elegir entre su servicio al Señor o un trabajo secular, si tiene fe, deberá, por cierto, escoger servir al Señor. Pero eso no significa que descuide o renuncie a su trabajo secular. Además, no deberá ser parcial ni hacer acepción de personas, es decir, no deberá privilegiar a unos en detrimento de otros. Para dar gloria a Dios, deberá ser fiel en toda labor que se le asigne. Entre los que vienen a recibir mi oración, hay quienes ocupan un cargo importante en Iglesia o han sido cristianos por mucho tiempo. Y sin embargo, están pasando por serios problemas financieros en sus negocios o padecen de alguna enfermedad grave. Por lo general, me dicen que en el pasado solían ser fieles en su servicio a Dios, pero que de alguna manera y en algún momento comenzaron a descuidar sus funciones. Y esto se debió, en la mayoría de los casos, a que su fidelidad se fue enfriando debido a a que sus negocios seculares los fueron absorbiendo o se comprometieron cada vez más con las cosas del mundo o debido a la presión de su familia o por muchas otras razones. Hermano, debe recordar que la fidelidad perfecta nunca cambia. Si ha sido fiel durante un año pero no lo ha sido después, le pregunto, ¿cómo podrá decir Dios que usted es fiel? Por ejemplo, Usted ha sido fiel a su rey, pero un día le dice al rey que va a renunciar. A partir de ese momento, su fidelidad comienza a enfriarse. Le pregunto, ¿cómo podrá decir que en verdad usted ha sido un siervo fiel? La verdadera fidelidad es inmutable, es decir, no cambia. ¿Recuerda cuando usted se inició como líder de célula? Se interesaba por los miembros de su célula y cuando fue promovida... Al líder de distrito lo hizo aún mejor. Pero ahora, ¿qué sucede? Ya no sirve a los hermanos como antes. Pregúntese, ¿su amor por las almas es el mismo que antes? En la mayoría de los casos ya no lo es. Hermano, usted es fiel cuando está lleno de gracia. No obstante, no lo es o su fervor se enfría cuando no lo está. Por eso, no puede aprobar la medida de los siete espíritus. Lo más importante en la fidelidad es que usted debe ser espiritualmente fiel. No solo debe ser exteriormente fiel, esto es aparentar fidelidad haciendo cosas, sino debe ser fidelidad espiritual, es decir, fidelidad exterior acompañada con la circuncisión de su corazón. A mayor nivel de fe y a más años de vida cristiana, lo que haga al final, es decir, sus acciones o hechos, deberán ser mayores y mejores que los que hizo al inicio de su vida como creyente. Sin embargo, Dios no sólo desea acciones exteriores que muestren una aparente fidelidad, lo que quiere es verdadera fidelidad espiritual que brote de lo más profundo de su corazón. Dios desea un Hijo Santo y Santificado que espiritualmente se asemeje a Él. ¿No cree que si Dios quisiera solo fidelidad exterior, es decir, únicamente obras o acciones, no le bastaría con la multitud de huestes celestiales y ángeles que lo rodean y lo sirven? Una pregunta. ¿Usted no se sentiría muy bien si el personal a su cargo le sirviera de todo corazón o si sus hijos le obedecieran por amor? De la misma manera, a fin de ser perfectamente fiel ante Dios, su corazón tendrá que asemejarse al del Señor y deberá ser fiel hasta el punto de sacrificar su vida con verdadero amor a Dios. Me dirijo ahora a todos los siervos de Dios que están ministrando iglesias alrededor del mundo y a nuestros misioneros en el exterior. Ustedes saben cómo serví, cuidé y ministré a los hermanos de esta iglesia cuando recién fue fundada. Aún están con nosotros muchos de ellos. Cuando solo teníamos 13 miembros, entre ellos mi familia, a partir del primer día empecé la oración en las noches. Asistía al seminario y ministraba a los enfermos después de clases. Luego de la vigilia de oración, aunque en realidad no duraba toda la noche, conducía la oración de la madrugada. Desde medianoche hasta las 4 de la mañana guiaba la vigilia de oración y luego reanudaba con la oración de la mañana. Entonces me acostaba un rato y luego iba al instituto teológico. En ese entonces no había oración de Daniel. Sin embargo, nunca me perdí la oración de la mañana. Jamás lo hice. Lo mismo pasaba con la vigilia de los días viernes. En los últimos 30 años solo he faltado a la vigilia de los viernes cuando eso ha sido inevitable. Esto es porque tenía que ir a dirigir seminarios o cruzadas en el extranjero o cuando he ido a orar a la montaña. Esas han sido las únicas excepciones. Como les decía, aparte de consagrarme de esa manera a la oración, atendía a todos los hermanos de la congregación. En esa época, incluso hasta alumnos de primaria venían a nuestra iglesia. Algunos de ellos venían desde muy lejos. Tenían que cambiar de autobús dos o tres veces. A pesar de ello, venían a la iglesia. Tal vez se pregunte, ¿por qué lo hacían? Venían a porque los servía con amor. Después del servicio del domingo, los veía en la parada del autobús y los saludaba. Siempre lo hacía. Les daba también para su pasaje porque tenían que tomar dos o tres conexiones para llegar a la iglesia. Yo ahorraba dinero para apoyarlos. Dios me capacitó de diversas formas. Cuando fui al seminario, conocí a un médico. Estaba a cargo de un hospital, pero tenía cáncer en todo el cuerpo. No podía ni acostarse. Dormía en una cama de agua. Su casa estaba muy lejos del seminario y también de la iglesia, pero iba allí y oraba por él. No falté ni un día. Entonces Dios llamó su espíritu, pero fue salvo. Dios me entrenó de esta manera. En una ocasión... Dios me llamó la atención. Tenía un alma a mi cuidado, pero no contaba con mucho tiempo. Después del seminario yo iba a su casa y luego a la iglesia. Era una distancia bastante larga y no me era fácil hacerlo. Luego de diez días llegué a esta conclusión. Si este hermano sanaba, iba a ser un gran testimonio para glorificar a Dios. Pero si no sanaba y continuaba yo dedicándole más tiempo, me iba a lamentar por ello. Entonces oré a Dios y le dije, Señor, o te lleva su espíritu o lo sanas. Entonces Dios me reprendió severamente y me dijo, ¿eres tú acaso Dios? Me quedé perplejo. Era una voz muy clara. Yo había pensado que podía facilitar mi labor si Dios me decía si iba a sanar o no al hermano. No obstante, Dios me dijo, ¿Acaso tú eres Dios? Comencé a sudar frío. Era la palabra de Dios. Luego añadió, la autoridad sobre la vida y la muerte le pertenece solo a Dios. Saber esto a ti no te corresponde. Estaba sorprendido. Luego de eso, el hermano aceptó al Señor como su Salvador, dio gracias por su salvación y Dios tomó su espíritu. A pesar que no era miembro de esta iglesia y que no tenía ninguna esperanza de recuperarse, hice mi mejor esfuerzo para guiarlo a la salvación. Así era al inicio en esta iglesia. Me ocupaba de cada alma de esta manera. Los valoraba y amaba como a la niña de mis ojos. Y a fin de no perder ni uno, oraba por todos ellos. Así nadie se iba de esta iglesia. Por eso experimentamos un inmenso avivamiento. Ahora bien, cuando esta iglesia se convirtió en una mega iglesia como la actual, ¿acaso esa pasión y ese amor se han enfriado? Claro que no, en lo absoluto. En esos días era difícil cubrir todas las necesidades básicas de la congregación. Ahora... Tenemos miles de iglesias en todo el mundo y muchos pastores, obreros y levitas que prestan servicio en esta congregación. Reitero, el amor por las almas y la pasión nunca se deben enfriar, más bien deben hacerse más fuertes. Si destino todo mi tiempo al reino de Dios y su justicia, entonces podré disfrutar de todas las recompensas que Dios me concederá en el cielo. Ahora bien, si ustedes, siervos de Dios, obreros de la iglesia y líderes, sirven al reino de Dios de esta manera y con esta clase de corazón, les pregunto, ¿por qué es difícil que en su iglesia haya un gran avivamiento? Retomando el mensaje, por último, los siete espíritus miden el amor. El amor es como una cinta que une perfectamente y en forma integral los otros seis aspectos o áreas que miden los siete espíritus y es la única y la razón final por la que somos cultivados en esta tierra. El propósito por el cual Dios creó al primer hombre, Adán, y cultiva a los seres humanos en esta tierra, es porque quiere formar verdaderos hijos con quienes pueda compartir por la eternidad el verdadero amor. Por ello, no importa lo mucho que clame al orar, o lo fiel que aparente ser, o lo mucho que se esfuerce en la obra de Dios, todo eso será verdaderamente significativo. Si lo hace con un corazón de amor a Dios y a los hermanos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, señala sobre este punto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese, todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El Señor también cumplió y obedeció la ley con amor y añadió que entre la fe, la esperanza y el amor, el amor es el más grande y el mayor de todos. Por eso debe orar con fe, debe estar siempre gozoso, dar gracias en todo momento, debe obedecer los mandamientos y ser fiel a Dios. Y todo eso lo debe hacer con amor. Tal como menciona Mateo capítulo 22 versículo 37. Que dice, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, alcanzará el nivel requerido de medida en todas las áreas de los siete espíritus. Hermanos, la vida cristiana empieza por fe y con fe. Por eso, solo si tenemos fe, podremos tener gozo, orar, dar gracias, guardar los mandamientos y ser fieles. Si ponemos en práctica todo esto por fe, seremos transformados en verdaderos hijos de Dios. Así que lo primero que miden los siete espíritus es la fe. Pero incluso si tiene todo eso, además de tener fe, si no tiene amor, todo eso no les servirá de nada. Por ello, el amor es el último aspecto o área que se mide. Digamos que alguien parecía ser fiel en su servicio al Señor, pero cuando algo no estaba de acuerdo con sus ideas, dejaba de servir o simplemente ya no venía a la oración. Eso prueba que todo lo que hacía no lo hacía con amor ni por amor. Por otra parte, aun si alguien da la impresión de orar, con fervor por el reino de Dios, si no ama a una hermana o hermano, sino que le tiene envidia, celos u odio, entonces su oración no será de amor y por lo tanto no será respondida. Hay quienes vienen a esta iglesia cuando están enfermos, han oído de los milagros que acontecen en esta congregación y se han hecho miembros vienen para que ore por ellos y así Dios los sane de sus dolencias. Me dicen que vienen con fe, pero no sanan. Incluso después que he orado por ellos varias veces, aún siendo líderes, no han sanado. Hablé con algunos de ellos sobre esto. Me habían dicho que creían en la palabra de Dios. Añadieron que cuando había orado por ellos, habían creído por fe que iban a ser sanados. Ahora bien, ¿Por qué Dios no los ha sanado? Les digo la razón. Todo lo que dijeron era mentira. Luego de dos o tres meses se fueron de la iglesia precisamente porque no habían sanado. Hermanos, si hubieran tenido tan solo un poco de fe, no se hubieran retirado de esta iglesia. Al margen de la sanidad, si hubieran deseado en verdad oír la palabra de Dios y ser salvos, no se hubieran ido. Pero... Como no fueron sanados inmediatamente, se retiraron de esta iglesia. Eso prueba que todo lo que habían dicho anteriormente era mentira. Por eso Dios no los sanó. Si hubieran tenido amor espiritual o al menos un poco de fe, como del tamaño de una semilla de mostaza, habrían sanado. Pero no tenían fe. Lo que dijeron no era verdad. Como les decía incluso si es fiel como obrero o líder de la iglesia pero chismosea o murmura de los errores de los demás y los juzga o condena en ese caso su fidelidad no será un acto de amor por ello sólo cuando ha alcanzado a tener esta clase de amor puro podrá afirmar que ha logrado la medida de los siete espíritus en ese momento agradará a Dios porque tendrá un corazón semejante al de Él y sus oraciones serán rápidamente respondidas. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si comparamos los siete espíritus con un aparato eléctrico, las áreas que se miden corresponden a las piezas del aparato. Al igual que el aparato no funcionará si alguna de las partes falta o falla, si no alcanza la medida correspondiente en cada uno de los siete aspectos o áreas que miden los siete espíritus, en ese caso, su oración no será respondida. Ahora bien, en base a estos mensajes, podrá comprobar el nivel de su fe en función de la medida de estos siete espíritus. Les pregunto ¿está seguro ahora que Dios va a responder a su oración? Lo más probable es que incluso hasta los nuevos creyentes digan que sus oraciones han sido respondidas. Por otra parte, digamos que hay un hermano o hermana en la iglesia que ocupa un puesto de líder, pero sus oraciones se demoran en ser respondidas. Aun cuando este líder pueda tener una gran fe, sea muy fiel y ore mucho, las respuestas a sus oraciones le llegan poco a poco. Eso significará que Dios está aplicando una diferente escala de medida en una de las áreas de los siete espíritus y esa escala estará de acuerdo al nivel de fe de cada uno. A pesar que uno sea un nuevo creyente, si está lleno del espíritu y del primer amor, su nivel de oración será mayor que su medida de fe. Será más fiel. Estará más lleno de gozo y será más agradecido por todo y en todo. Por eso podrá cumplir con la condición de los siete espíritus. Hará mucho más de lo que su nivel de fe les pide. Así que sus oraciones serán fácilmente respondidas. Les doy un ejemplo. Un niño de seis años quiere ayudar a su mamá. Así que limpia la casa y lava los platos. En ese caso, ¿no creen que su mamá estará complacida? Y si además le dice que la quiere, entonces su madre será mucho más feliz. Aun cuando no sepa limpiar la casa como un adulto, debido a su buena disposición y corazón voluntarioso, su madre le concederá lo que su hijo le pida. Sin embargo, si un hijo de 20 años ayuda a su madre a hacer algo, eso será diferente al caso del hijo de 6 años. Aun cuando haya hecho una mejor labor que el hijo de seis años, la madre esperará un cierto nivel de eficiencia que esté de acuerdo con su edad y también querrá ver si su hijo ha hecho eso con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Del mismo modo, cuanto mayor sea su fe, su posición y sus deberes o servicio, mayor deberá ser su compromiso para con Dios. En todos los campos que miden los siete espíritus, deberá vivir una vida cristiana de acuerdo a su medida de fe. Entonces, podrá experimentar el obrar de Dios en la misma medida que su nivel de fe y así glorificar al Señor. Por cierto, les he dicho que incluso en el mismo nivel de fe, de acuerdo a su petición, la norma para recibir la respuesta también cambiará. Por ejemplo, si usted ora para salir de una gran dificultad, deberá mostrar el mismo nivel de fe que requiere ese problema y así pasará al siguiente nivel. Deberá mostrar una fe mucho más fuerte de lo normal y, asimismo, tener gozo, dar gracias y orar más de lo habitual. Haciendo esto podré encontrar la clave para que sus oraciones y peticiones sean respondidas. Es mi deseo que todos lleguen a alcanzar la medida requerida en cada una de las áreas que miden los siete espíritus y si le falta algo en una de ellas, espero igualmente que la puedan lograr lo más rápidamente posible. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, para que cada uno alcance el nivel del Espíritu perfecto y llegue al nivel de la sobreabundante bendición en el que podrá recibir todas sus peticiones, incluso solo deseándolas. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria. Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan, que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, epilepsia, autismo, depresión, Crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios. Y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera. A todo poder de las tinieblas. Espíritus malignos. Perversos. Deshonestos. Engañadores. Espíritus de división. Fuera. Dios Padre. Fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalecelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón. A su clamor y a sus oraciones, aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.